mi nombre es Nelly, pero si ya conoces esta carita en el internet, entonces me puedes decir Nelly. Espero que estén pero de todo más bien hoy día que al fin. Les he traído el video que tanto nos gusta, el de decoración de cuarto. Ya con este van a ser tres videos que tengo, donde incluso te enseño a hacer stickers. Te los voy a dejar por aquí o en la descripción para que vayas y los veas. Les he traído nada más que 10 ideas que para nosotros ya saben que es importante tener el cuarto súper lindo, organizado. Así que si eres uno de los que te enloquece el video de decoraciones y que extrañas tanto esos videos, déjamelo saber siendo una de las 1000 personas que van a compartir este video y que le van a dejar like. Entonces voy a hacer otro video de decoración. Pero lo que ustedes quieran, ahí me dejan nomás que yo chequeo. Y que te suscribas y le des click en la campanita para que no te pierdas el próximo video que voy a subir. Al final del video van a ver los bloopers y los saludos. Bye. Ok, necesitamos un palet, puede tener 5 filas, 6 filas, el que tú quieras realmente. Y también vamos a conseguir un vinil adhesivo decorativo, lo puedes comprar o también lo puedes hacer. Incluso puedes el palet pintarlo con acrílica, pero yo preferí pegarle. Vamos a cortar estos viniles de acuerdo a la medida de cada tramo y los vamos a pegar muy bien con una regla. Y como ves, ya tenemos terminado nuestro palet. Ahora solamente nos queda ponerlo en el espaldar de nuestra cama. Puedes ponerlo en la pared, te lo puedes poner encima de tu cama. ¿Te gusta tanto esta idea como a mí? Para que una cama se vea súper coqueta, también debe tener unas almohadas súper coquetas, con colores llamativos y texturas diferentes. Esto de aquí yo decidí combinar pompones y cintas decorativas con diseños tribales. Otra opción es más fácil. Esta esponja de aquí la corté de manera redonda y cogí una pintura acrílica o también puedes comprar pintura de tela. Ahora para hacer los pompones solo debes de comprar lana. Vamos a cortar una tirita y luego vamos a dar unas 30 vueltas en nuestra mano y la cortamos. Y para que sean de dos colores las reservamos. Cogemos ahora la lana blanca, le hacemos un nudo con la continuación de la amarilla y hacemos 30 vueltas más. Vamos a amarrarlo muy bien y luego cortamos los lados y ya tienes tu pompón. En esta idea solo necesitas cartulina y un buen pulso. Vamos a dibujar cualquier tipo de planta que quieras, pero el truco de esto para que las puedas hacer muy rápido es que dobles la cartulina y ahí dibujes la planta. Luego de esta la cortas y ya tienes un corte simétrico sin usar tanto la tijera. Puedes hacerlo con plantas, puedes hacerlo con hojitas como estás viendo. Puedes darle la textura que tú quieras, utilizar algunos colores, solo debes utilizar tu creatividad. Ok, para hacer el cactus que me encanta, es mi idea favorita, solo compra arcilla. Hay algunos colores, hay café y blanca. Luego la cortas muy bien, tal cual como se ve en el video. Y hacemos el soporte, es decir, el esqueleto del cactus. Hacemos como un tipo cruz y la sellamos con goma silicón. Luego vamos a hacer con la masilla las extremidades del cactus. Puedes pintar esto del color que tú quieras. Yo decidí hacerlo como un combinado de colores muy lindos. Todo lo dejas secar y lo pegas muy bien las dos partes cuando estén muy secas y ya tienes tu porta anillos, porta aretes para que lo pongas al lado de tu cama. Este en cambio necesitas un frasco o cualquier muñeco que le quites a tu hermano. Esto le da un estilo diferente. Y le hice unas texturas como de piña. Entonces ahí tenemos nuestro frasco. Puedes guardar cosas secretas, puedes guardar dinerito, dulces, lo que tú quieras. Ahora para este collage vamos a utilizar fotos, flores decorativas, un spray. Yo decidí cogerlo dorado, un hula hula y una cinta de tu agrado. Vamos a pintarlo muy bien y luego pegamos las cintas con las fotos que habíamos seleccionado. Y ya tienes un collage para poner al lado de tu cama.
Aquí debes de escoger una frase, una imagen, una pintura que tú ya tengas. Y como no tenemos portarretrato, a mí se me ocurrió algo muy fácil de hacer. Vas a conseguir dos palitos, los cuales vas a decorar muy bien. Yo escogí lo mismo que puse en la almohada y pinté los palitos. Solo lo guindas y ya tienes una frase muy optimista al lado de tu cama para que la veas día a día. Esta yo le llamo la caja de la felicidad, porque vas a poder comer dulces y vas a tener esa cajita que, aparte de decorar muy lindo tu cuarto, vas a poder comer caramelitos, bombones o lo que tú quieras que guardes ahí. ¿A quién no le gusta tener un florero decorativo en su cuarto? Pero este de aquí es con flores artificiales, que es lo más nice, así que te lo recomiendo que lo hagas porque se ve muy lindo. Ok, estamos en el final del video y eso quiere decir que a lo mejor tu nombre esté aquí abajo. La primera personita que voy a saludar, Sara Herrera, las amé, están súper. Está Itza Solís, saludo para Valdés Víquez, Milita Benítez, Valerie Ochoa, Dani Blackheart, Víctor Torres García, Natalia Raya. Me puedes dejar un comentario diciendo que quieres que te deje algún saludito, algún abrazo. Entonces me dejes dejar en la parte de abajo lo más rápido, lo más pronto. Así que los quiero un montón. Gracias por compartir este video, en verdad me hace muy feliz. Gracias, gracias, gracias. Y mil comparticiones. Comparticiones se dice. Mejor les mando un abrazo de perro.